Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enid Acevedo y me cogieron en el cambio de mis espejuelos grandes, como dicen algunas y algunos que me vacilan por ahí. Espero que estén muy bien. Son las 5 de la tarde y estamos en ¿Qué palo es noticia? Y ustedes se están vacilando esto y Carmen Mercado dice, ¡tapa! ¡Cálmate ya! Realmente, nos tenemos que reír hasta de nuestras propias desgracias. Estamos en Bonita Radio, como siempre. A las 5 de la tarde vamos a tratar de hacer análisis de lo que está pasando, de qué no pasa en Puerto Rico en las últimas horas. Llevamos ya casi 50 horas, 54, 56 horas, bregando con la crisis constitucional que yo diría que si no es porque Puerto Rico decidió el año pasado, precisamente en una marcha multitudinaria que se estima que había 1 millón de personas, el 22 de julio del 2019 y sacamos a Ricardo Rosselló Nevares del poder, yo no sé qué más crítico pueda ser el momento que vivimos hoy. Que no nos saca a la calle, porque definitivamente la pandemia nos obliga y obliga al país a detenerse y a no congregarse a esos niveles. Como si fuera poco, voy a también a decir las palabras mágicas. Compartan, compartan, compartan. Estamos haciendo el periodismo que queremos hacer. Por ahí está todo el mundo. Marinette Bengoa, hasta Luis Hugo Muñoz Stotter, mi querido amigo, hace rato que no te veía. Doris Pagán, está Nueva York, está Ángel Gabriel. Espero equivocarme, pero Soltata tiene mañas como todos ellos y saldrá bien. Tranquilo, Ángel, vamos a hablar de eso ahora. Tere Alemañi, Papo Donner, Florida, Débora Colón, está todo el mundo por ahí. Nueva York, pero también está mi querido amigo Carlos Rubén, que acaba de sacar un libro sobre la historia de precisamente el verano del 19 y todo lo que aconteció en Puerto Rico. Un miembro de la diáspora, Carlos Rubén Rosario, periodista que está haciendo el trabajo que nosotros creemos que la diáspora siempre hace y que nosotros tenemos que visibilizar y reconocer. Por ahí está Marititi O'Neill y por ahí vi también a Emma Rodas y a Judith Berkan. Vamos a hablar, y este tema yo sé que le va a gustar a Judith Berkan, y de hecho puede, licenciada como siempre, puede comentar y hablamos un poco sobre esto. Vamos a empezar con Tata Charbonnier. María Milagros Charbonnier, nosotros habíamos hablado acá de que tuvo un caso interesante en el 2015. El Tribunal Supremo la regañó, la amonestó, porque su día tenía sobre 80 horas y supuestamente de un análisis que se hizo bajo aquella querella, la entonces contratista del gobierno de Luis Fortuño emitió facturas en el municipio de Canóvanas que confligían con otros contratos que tenía en el gobierno, sobre todo en el DACO y en el Departamento de Educación. Pero además de eso, determinó el Tribunal Supremo que no se pudo establecer por qué estaba cobrando el dinero que cobró. Pues hoy, después que la semana pasada las autoridades federales fueran a casa de Tata Charbonnier a las 7 de la mañana, con relación a una investigación que entendemos que se amplía porque ahora le están pidiendo información al comisionado, al contralor electoral, sobre los movimientos económicos de la campaña y unas camionetas que supuestamente tiene a nombre de ella y a nombre del esposo para la campaña política. Ustedes saben que ella es candidata primarista el próximo 9 de agosto, bajo esa papeleta de la Cámara de Representantes del Partido Nuevo Progresista. Pues hoy el Tribunal Supremo emite un per curiam diciendo que ante una querella que tuvieron ante sí, que pasó por el mecanismo de investigación de el Tribunal Supremo, en principio Procurador General, suspenden a María Milagros Charbonnier de la práctica notarial por 6 meses. Y yo quiero ir primero a Federico Renta. Saludos, querido. Qué bueno que estás por ahí. Tú también eres abogado y te va a interesar este per curiam de Tata Charbonnier.
Yo quiero ir primero a los hechos y después vamos a hablar un poco de lo que nosotros hemos visto durante esta carrera. No me vengas a sacar la edad un poquito corta en el periodismo puertorriqueño, sobre todo en la cobertura de los tribunales en Puerto Rico y de esa consecuencia que pueden tener los abogados, que es que el Tribunal Supremo los sancione por razón de violaciones al Código de Ética, en este caso al Código Notarial. Eso es un análisis posterior. Vamos a los hechos. María Milagros Charbonnier, ese per curiam, me establece que tuvo una relación de abogada cliente con estas dos personas que tiene que ver con la firma de una escritura, o sea, la gestión de una escritura de compraventa para una propiedad. Esto estamos hablando en el 2006 y la escritura se otorgó finalmente a nombre de la hija de estas dos personas que fueron a ver a María Milagros Charbonnier. Realmente la que va es la viuda, la señora Ramos Feliciano. Y la hija, Saidi Andy Fonseca Ramos, es la que va a recibir la propiedad a nombre. Parte de lo que se está alegando aquí es que la abogada dejó de hacer las diligencias que tenía que hacer con relación a la inscripción de esa escritura y por eso pues esta persona tuvo problemas con el crimen y se le cobró hasta $10,863 relacionados con esa falta de la abogada. Algo, un dato bien interesante. Estos casos de en red de abogados pueden tardar, mire, yo he visto casos de 10, 15 años. Este tiene por lo menos 12. Para que estemos claros, por lo menos 12. 2006, estamos en el 2020. Pasó por una primera comisionada. El procurador general, el procurador investiga, hace su informe y el Tribunal Supremo entonces le delega la investigación a una comisionada. Aquí también está el inspector de notaría, perdón, el procurador general es el inspector de notaría el que hace su investigación porque lo que están imputando a la abogada es una falta con relación a su libro y a su ejercicio notarial de la notaría. El inspector hace su informe y se lo pasa a una primera comisionada que se llama María Inés Cartagena. Lo que pasa es que esa comisionada se retira del asunto y el Tribunal Supremo nombra a una segunda comisionada. Y qué interesante que esa segunda comisionada es la licenciada ex jueza, ex fiscal, Crisanta González Seda. Yo estoy segura que por ahí deben haber dos o tres abogados que me están escuchando que deben estar diciendo, ay bendito, si le tocó Crisanta, se chavó, por no decir otra palabra. Finalmente, y yo le voy a pedir a nuestro director, vamos a ir por lo menos por 4 páginas de las 26 páginas que el tribunal emite hoy en esta decisión per curiam. Porque es interesante ver lo que el tribunal dice con relación a lo que no hizo bien la licenciada María Milagros Charbonnier, que es acogido. Tengo que decir que los que no intervinieron fueron el juez Eric Koltoff, el juez Estrella y Pavón Charneco habría decidido con la mayoría menos por los 6 meses. Ella le hubiera impuesto una pena, por decirlo de alguna manera, de 3 meses nada más de suspensión en el ejercicio de la notaría. El tribunal determinó que la suspende por 6 meses. Entonces vamos a la página 5. Vamos a la página 5 y vamos a ver lo que dice el tribunal en esa página 5, vamos a ir por lo que determinó después de evaluado el caso, después de que el inspector de notaría le entrega el informe y después que la comisionada, las dos comisionadas atendieron en el asunto.
Dice el tribunal en su página 5, específicamente. El procurador general, de otra parte, la mencionada oficina concluyó, el inspector de notaría, que la licenciada Charbonnier violentó el artículo 56.1232 del Código Civil al traspasar la titularidad de un bien inmueble mediante un documento privado. Esto es puramente procesal del ejercicio de la abogacía, pues el alegado contrato de opción era en realidad una compraventa de un inmueble. Asimismo, la oficina del procurador general indicó que la querellada violó el canon 35 de ética al afirmar, importante, que juramentó el referido contrato de opción de compraventa y que su firma y sello fueron falsificados en dicho documento, siendo tales alegaciones falsas. Es decir, el inspector de notaría determinó que lo que la defensa de la licenciada María Milagro Charbonnier, de que era que le habían falsificado las firmas, fue falso. Y el tribunal acogió esa determinación que tanto el inspector de notarías, más tarde la comisionada, en su investigación acogen. Gente, estamos hablando de que por segunda ocasión, y es tercera porque no sabía y me enteré por este Percuriam, que la licenciada María Milagro Charbonnier, representante del Partido Nuevo Progresista, tuvo otra sanción en el 2002. Esta es la tercera. Finalmente, vemos como el Tribunal Supremo dice, la defensa que asumió se probó falsa. Pero vamos a ver cómo es que se prueba falsa. Vamos a la página número 6. En la página número 6 de esa opinión, dice, además, vamos un poquito más arriba, al autorizar el referido instrumento público, violó el artículo 11, pues no notificó al Departamento de Hacienda la planilla informativa de segregación, agrupación o traslado de bienes inmuebles que se le requería al momento del otorgamiento de la escritura. Consecuentemente, al no ejercer la notaría de forma competente y capaz, la licenciada Charbonnier también violó el canon 18 de ética profesional. No somos los periodistas, no es un correligionario político en disputa porque no están con el mismo candidato. Es el Tribunal Supremo el que le está diciendo a María Milagro Charbonnier que no fue competente al ejercer su profesión con relación a ese asunto. Esta es la persona que se tira con golpes de pecho profundo, diciendo que todos los que criticamos al gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, de Wanda Vázquez Garcet, a las acciones que comete la Cámara de Representantes o el Senado de Puerto Rico, en todas las controversias que hemos tenido, miren, vamos a circunscribirlo al último año. Esta es la persona que dice que todos nos inventamos. Pues yo quiero que ustedes sepan que también al Tribunal Supremo, María Milagro Charbonnier le dice que ella se siente perseguida. Lo que pasa es que del per curiam no se establece de quién es la persecución, o sea, a quién ella le adjudica la persecución. Si al caucus del Partido Nuevo Progresista en el Tribunal Supremo, porque eso es lo que hay allí, en mayoría, que lo dejó su gobernador, Luis Fortuño. Si es que las dos personas que se querellaron, esta viuda y su hija, son de otra ideología política. Si es que está hablando que las comisionadas la persiguen. Pero una de las alegaciones de María Milagro Charbonnier es que la persiguieron. Pero no termina ahí. Vamos a la página 16. En la página 16, el tribunal sigue haciendo la relación de qué dice la jurisprudencia con relación a esta controversia, cómo trata y cómo ha tratado la jurisprudencia en otros casos con relación a los cánones que se le imputan estar violentando, y dice,
Como mencionamos anteriormente, el presente caso fue referido ante una comisionada especial, quien tuvo la oportunidad de recibir la prueba presentada en el mismo, evaluarla detenidamente, hacer sus determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. En parte de su informe, la comisionada especial designada para atender el mismo, licenciada González Seda, concluyó que la determinación de la ODIN y de la Oficina del Procurador General en cuanto a la violación 1, 2, 3, 4, 5 artículos de la ley notarial imputada a la licenciada está sostenida por la prueba estipulada y, según se señala en el referido documento, parte de las conclusiones a las que llega en el informe fueron aceptadas por la letrada objeto del presente proceso disciplinario, quien varios años después de juramentar el testimonio y autorizar la escritura en cuestión, solicitó que se le permitiera subsanar las omisiones incurridas. Con las conclusiones a las que se llega en el informe rendido por la comisionada especial, coincidimos. O sea, que Tata Charbonnier no solamente le dice al tribunal que le falsifican una firma, que hay un proceso ahí de que hay una persecución en contra de ella. Es que después le pide al tribunal subsanar el error, pero insiste en defenderse y en decir que la están persiguiendo. Entonces, ustedes no me dirán que estamos ante la Tata Charbonnier que nosotros vimos la semana pasada, cuando los agentes del FBI fueron a visitarla, bajitita, pianita, nerviosa, y de alguna manera diciendo una cosa aquí, que a ella le dijeron que no era blanco de la investigación, pero finalmente tenían una orden de incautación para sus dispositivos móviles, para el del esposo. Estamos como con dos personas, una pública, una cuando los federales la van a visitar a la casa, pero que esas personalidades se encuentran cuando van al Tribunal Supremo y está ante una querella ética. Que bueno, malo, coincidió, yo no lo sé, le baja a Tata Charbonnier una semana más tarde de que la fueran a visitar los agentes del negociado federal de investigaciones FBI. Entonces, en la página 22, ya un poco en la conclusión, me parece que es obviamente lo más sólido que tiene el tribunal para decirle a María Milagro Charbonnier. Y es cuando el tribunal, en esa página 22, establece: ahora bien, según sostiene la prueba desfilada en este proceso disciplinario y la normativa aplicable, todo lo que ha dicho el tribunal antes, todo lo que se ha decidido con relación a los cánones de ética, la licenciada a todas luces violó el 11, el 12, el 58, 59 y 60. Le quitaron el 56. No notificó, y vamos a lo que ocurrió, no notificó, por lo cual encontraron que violó estos cánones. Al Departamento de Hacienda, la planilla informativa de segregación, agrupación o traslado de bienes, luego de otorgar una escritura de compraventa, número uno. No incluyó la juramentación del contrato entre el señor Nazario Sánchez y la señora Ramos Feliciano en su índice notarial del mes de febrero del 99, procesal, adjudicando a otra juramentación el número que le hubiese correspondido y no registró el referido juramento en su registro de testimonio. Ahí están las tres directamente notarial. Tampoco nos cabe duda de que la licenciada Charbonnier violó los cánones 18, 35 y 38 de ética profesional. Esos son los que van directamente relacionados con su actitud y su conducta profesional. Toda vez que mostró falta de competencia o conocimiento en el desempeño de sus funciones notariales, faltó a su deber de honestidad, tanto en el desempeño de su profesión como en el presente proceso disciplinario. No solamente fue deshonesta en el proceso cuando atendió a sus clientes, fue deshonesta ante nosotros, el Tribunal Supremo, y desplegó una conducta que no exalta el honor y la dignidad de la profesión. Dicha conducta, sin lugar a dudas, debe ser sancionada. Pero usted sabe cómo es que el tribunal se da cuenta que la
licenciada Charbonnier está mintiendo cuando dice que le falsificaron la firma, porque el proceso disciplinario atendió, trajo evidencia pericial, un perito calígrafo que estableció que Tata Charbonnier estaba mintiendo. Y yo aquí voy a decir lo siguiente. En términos de la competencia, en términos de la conducta, si fue competente o no, que se le imputa y que el tribunal determinó que no lo fue con relación a su conducta profesional. Esta fue la presidenta de la Comisión de los Jurídicos que le dijo al país que había que enmendar el Código Civil, y ya vemos lo que ha pasado con el Código Civil. Esta fue la abogada, esta fue la representante, esta fue la legisladora, esta fue la que le dijo al país que estaba bien hecho, a pesar de que allí estaban legislando los sacerdotes y los fundamentalistas religiosos. Entre ellos, el sacerdote Carlos Pérez, de la Iglesia Católica. Eso en términos de la competencia. El Tribunal Supremo le dijo a Tata Charbonnier que no solamente mintió en el proceso con sus clientes, también le mintió a ellos. Como el foro que establece, sanciona o ve con buenos ojos la conducta de los abogados, que pasa juicio sobre la conducta de los profesionales de la abogacía. Y esta es la gente que se sentó allí en la legislatura a decidir que son buenos o son malos, o que no, o que mienten o que no mienten los funcionarios que nombra el Ejecutivo y que ellos pasan consejo y consentimiento de sus nombramientos. Me parece que una vez más la historia nos está dando información para dirimir de cara a las primarias, de cara a las elecciones, quiénes son las personas que dirigen hoy el futuro de este pueblo y a qué se enfrenta el país en la próxima primaria y en las elecciones generales, a manejar que esto no sea lo que nos siga representando, porque realmente es cuestionable. Y ahí está el Percurian. Y ahora yo voy a lo que es un comentario mío por lo que yo he visto tanto y tanto en los tribunales. El tribunal dice 6 meses de suspensión. Aquí hay abogados que por menos que eso los han despachado no solamente de la notaría, sino también del ejercicio de la profesión por mucho más tiempo que eso. Así que yo creo que como quiera, no es equitativo con relación a otros casos que hemos visto. Y me encantaría ver un caso idéntico, o por lo menos con 1 o 2 artículos diferentes. Pero de estos problemas en la notaría, y el único que recuerdo así de un caso notable, es de uno de los ex jueces del Tribunal Supremo. Y como no quiero decirlo sin el nombre, voy a buscarlo para ver si puedo. Exacto, está aquí el INRE, pero quiero ver quién fue el juez de ese caso. El juez, por lo menos, ponente. Y es que aquí hubo un INRE famoso del licenciado y exsecretario del Tribunal Federal, Maciri Soler, que fue un INRE que determinó que el abogado había sido patentemente deshonesto en la relación con unas clientas que resultaron ser unas monjas. Además de ese, yo no he visto otro que el Tribunal Supremo haya hablado, por lo menos, de personas públicas, ¿no? A este nivel de hablar de deshonestidad. Y no recuerdo cuánto fue lo que le impusieron a Mazzini Soler. Estoy buscándolo realmente. DPR 1995. Imagínense. Eso fue por allá abajo en el 95. Yo recuerdo que yo era periodista del periódico
El Nuevo Día, y fue un famoso INRE porque en ese momento, un poco más tarde, creo que fue en el 96, nombraron a Mazzini Soler subsecretario del Departamento de Justicia. Y en aquel momento nos parecía importante contextualizar precisamente a quién estaban nombrando subsecretario de Justicia, que había tenido este problema con el Tribunal Supremo. Pero estoy segura que fueron más de 6 meses los que retiraron de la práctica a Mazzini Soler. Así es que me parece que es importante que veamos en su justa perspectiva lo que está pasando con Tata Charbonnier, que hoy también sale a relucir, como les digo, que los agentes federales fueron a la oficina del Contralor Electoral a buscar información de las cuentas de María Milagros Charbonnier, pero sobre todo, allí más que las cuentas, lo que se busca es los ingresos y los egresos, o sea, los ingresos y los gastos. Y en específico, aparentemente están buscando información de unas camionetas que tiene asignada para su campaña. Tata Charbonnier está muy vocal. De hecho, creo que una de las cosas que dice es que está pensando recurrir al Tribunal Supremo de este per curiam. Yo realmente, después de leer ese per curiam tal y como está ahí, me parece bien poco probable que pueda hacer algo Tata Charbonnier con eso. Recuerden, allí hay 4 jueces, una minoría, son 5 y 4. Una minoría de jueces de la minoría ideológica. No me parece que estemos hablando de un problema de persecución, como le dijo Tata Charbonnier en el manejo de esa querella. Si eligieron a Héctor Martínez, son capaces de reelegir a Tata, dice Willow Colón Gil. Milagro, sí, lo es. Esta mañana se comió a El Pipagán en Twitter. Va. A mí, como me tiene bloqueada en Twitter, a Bonita Radio, pues no sé lo que dirá de mí. Está caliente la Tata, manda fuego, señor. Vamos a ver qué dice qué dijo Milagros, que la licenciada Judith Berkan le dice, tomando café y tueteando estupideces, si eligieron. Mazzini Soler, el esposo de la licenciada Risa Rivas, sí, ese mismo. Y eso fue para allá, para el 95, como les dije, y bueno, recuerdo que lo tuvimos que manejar en El Nuevo Día. Yo estaba en el periódico El Nuevo Día y fue una información que había que contextualizarla, porque volvemos. Es el mismo contexto que yo estoy trayendo aquí. ¿Cómo es posible que Tata Charbonnier maneje la conducta profesional como el Tribunal Supremo ha decidido que la maneja en 3 INRE? No es uno, son 3. Y sea la presidenta de la Comisión de los Jurídicos. Eso dice mucho de la manera en que se organiza la legislatura de Puerto Rico. Porque puede haber sacado todos los votos del mundo, pero ahí está el ex senador del Partido Popular, que después se convirtió a PNP, Jorge de Castrofont. Era el más votos que tenía cuando ganó Sila María Calderón, y Sila María Calderón decidió que no iba a ser el presidente de la Cámara, y ahí se convirtió en PNP. Porque así se ejerce la política, ¿verdad? O sea, que obviamente Sila María Calderón tenía que saber algo que era a soto voce, pero nadie sabía a nivel de la opinión pública, que nos vinimos a dar cuenta después cuando sabemos qué pasó con Jorge de Castrofón. Nelson Rosario, el Tribunal Supremo debería tener unas tablas fijas de penalidades, no debe ser tan discrecional. Bueno, así es. Predicando la moral del calzoncillo, dice Maribel. Willow Colón, el Supremo lo exonera, la ironía, dice la Lina Lozano. Paco Nieves, ¿de qué está nerviosa? Lo está. Y los del partido están peor cuando le quitan el puesto. Bueno, el partido está bien nervioso. Pero ahora, hablando, fueron 6 meses. No me digas que fueron 6 meses también los de Mazzini Soler. Yo no recuerdo, honestamente, y estaba buscando el INRE y no lo encontré. Luego viene el desaforo cuando el FBI radique cargo, dice Jessica. Tatita es lo peor para el corona, que es peor que el coronavirus. Debe eliminar los cambios al Código Civil por ser ella la que propuso esos cambios y hoy se encuentra bajo investigación. También esos cambios se hicieron en cuartos oscuros sin vistas públicas. Así es. Eso es una realidad y ya sabemos todo lo que ha dicho la profesión legal con relación al código. ¿Dónde está? Todas las incongruencias que todavía no se sabe. De hecho, es una de las cosas que ante esta crisis también se ha quedado un poco en el tintero. Si realmente le van a dar más tiempo a la comunidad jurídica y a la comunidad legal manejar los cambios en ese código.
porque cuáles son las capacitaciones que se están dando, no lo sabemos. Si el FEI le refiere a los federales, puede ser que le compliquen el combinar la mascarilla. Ustedes son, no hay chance ninguno en el TS federal. Vamos a tener que usar de esos zafacones industriales, poner uno y cuando pierdan en las elecciones, echarlos de casco como hicieron en el pueblo de Finlandia. Eso está bueno. Lo que debe hacer la Tata es meter la cabeza debajo de la tierra. Que se tire para el Supremo, saldrá con camisa de fuerza para el Capestrano. Wow. No entiendo muy bien por dónde van los tiros. Aidé Rodríguez Maldonado esperando que Rivera Chats se exprese. Va. Yo creo que lo dije hace un rato, esta mañana, Rivera Chats está bien, bien errático en su movimiento hoy. Pero si usted pensaba que la gobernadora se iba a quedar callada de ayer para hoy, pues no, se equivoca. La gobernadora Wanda Vázquez Garcet contrató al licenciado Edgar Vega Pavón. Edgar Vega Pavón, ex fiscal del Departamento de Justicia, que cuando salió de ser fiscal del Departamento de Justicia, asumió la defensa como tiene derecho. Lo desaforaron 6 meses de la práctica, pero a Tata solamente de la notaría. Exacto. Gracias, Judy. Por eso, sí, dice la licenciada Bacon, 6 meses de la práctica. Fíjense que a Tata solamente de la notaría. Sigue practicando y otro que te haga la. Es para que estemos claros. A él los desaforaron 6 meses de la práctica. Vamos a la gobernadora y a su caso ante el FEI. Primero, esta mañana ustedes saben que estando en el programa nos dijeron que había aparentemente llegaban un fiscal y dos agentes de la oficina del fiscal especial independiente al Departamento de Justicia. Hay toda una creencia de que los fiscales del FEI, creo que es uno de los fiscales delegados, no estaba la fiscal Leticia Espada, pero sí estaban dos agentes con él, fueron allí porque están investigando la filtración del informe. A mí me gustaría pensar que eso no es cierto, y yo realmente creo que no es cierto. Yo no creo que ellos fueron allí a buscar quién filtró el informe, porque yo creo que el FEI sabe más que eso. Ese informe no solamente lo tiene los fiscales que manejaron el caso. Ese informe se lo tiene que haber llevado la secretaria del Departamento de Justicia, ex secretaria Denise Longo Quiñones. Yo estoy segura que Wandimar Burgos Vargas, que estuvo allí 72 horas, también se llevó una copia. O sea, bien, es tanta la gente que debe tener ese informe que pueden haber sido cualquiera el que filtró el informe o la que filtró el informe. A mí eso realmente no me dice mucho. Ahora. Si los fiscales estaban allí interviniendo en las computadoras de X, Y, Z, ayudantes de la secretaria, que todavía están allí, pues entonces eso es otro cuento. Eso no lo sabemos. No lo sabemos, pero eso puede estar por ahí. Lo próximo que pasa hace un rato, es que el licenciado Edgar Vega Pavón comparece como abogado de la gobernadora y pide, a través de una moción radicada directamente al FEI, que no hay ninguna evidencia de prueba contra la gobernadora, total, como si en esta etapa estuviéramos hablando de la evidencia, porque esto es una investigación que está en primera base. Es más, no ha salido de batear. Hay una investigación del Departamento de Justicia que dice FEI, nómbrese un FEI, investigue a fondo. Pero Edgar Vega Pavón insiste en que se debe archivar el caso porque no hay evidencia para sostenerlo. Honestamente, me parece que es súper, súper prematuro, pero vamos. ¿Quién es el abogado Edgar Vega Pavón? Les decía que es un exfiscal del Departamento de Justicia que cuando empezó en su práctica privada tuvo diferentes casos de todo tipo en lo criminal, pero empezó a litigar en el Tribunal Federal. Y fue, entre otros, el abogado de Angie Rivera, la ex
secretaria de Pedro Rosselló González en aquel drama que vivió Puerto Rico de la corrupción de las dos administraciones de Pedro Rosselló, que tuvo más frutos del 96 al 2000 en términos de el ejercicio de investigación del FBI, de algunos funcionarios del inspector general a través de las agencias, y con un cuerpo de muchos fiscales al servicio de, entre ellas María Domínguez Victoriano, la fiscal Rebeca Kellogg, todos dirigidos por el fiscal Guillermo Gil Bonar. ¿Y por qué? Ustedes me dirán, ¿y por qué es importante saber de dónde viene Edgar Vega Pavón? Ah, porque, como yo siempre digo, los contextos son importantes y los trasfondos más. Es algo que en el periodismo hemos aprendido. Si usted le dice a la gente la historia completa, le está dando más información y tiene más capacidad de analizar. Edgar Vega Pavón es un abogado muy amigo de un ex socio de Tomás Rivera Chats, Roberto Alonso. Buen abogado, excelente abogado en lo estatal. Y Roberto Alonso es el que trae a Edgar Vega Pavón y ese vínculo, Tomás Rivera Chats, y por ahí empiezan a colarse los casos de corrupción y Edgar Vega Pavón tiene acceso a esos clientes y hoy es el abogado, por ejemplo, de Velázquez Piñol, uno de los contratistas que a pesar de que no era funcionario público, mandaba en el Departamento de Salud, hacía reuniones en la Fortaleza hablando sobre los proyectos de BDO y ACES. Ese es el abogado de la gobernadora hoy, ante el FEI. Y ese abogado le dice hoy al FEI, yo quiero que ustedes me digan si ustedes convocaron a Igris Rivera Martínez a esa reunión donde se decidió por mayoría, supuestamente, que había causa para designar un fiscal delegado en el caso de las alegadas represalias que se tomaron contra Glorimar Andújar Matos como secretaria de la familia, después que no quiso revertir su decisión de sancionar y despedir, retirarle la confianza a Zurima Quiñones Suárez como administradora de ATSEF. Porque lo que supuestamente hizo Zurima, después de tres investigaciones en familia, fue intervenir a favor, o por lo menos no hacer nada cuando Evelyn Vázquez y los demás legisladores del Partido Nuevo Progresista querían participar del proyecto de entrega de alimentos. Esto es interesante porque habíamos hablado ya de por dónde se puede ir la defensa de la gobernadora y es precisamente por estos huecos. Y nosotros no sabemos al día de hoy, y ayer yo decía que tengo una fuente que me dice que el problema es que Igris Rivera no quiere participar de estos casos porque está esperando que nombren a su hija juez. Si es así o no es así, yo he tratado de conseguir a la ex juez y no la consigo porque le quisiera preguntar. Dice Lourdes Ruiz Díez, Vega Pavón lo que alega son malos manejos del FEI al hacer la determinación de asignar un fiscal sin tener los tres jueces. No se establece que Igris Rivera se inhibió. Exacto. Como no se establece eso, le está diciendo, pues entonces no hay mayoría simple, porque fueron dos. ¿Tienes razón? ¿No tienes razón? Ahora es que está empezando esto. Porque, en efecto, hay silencio. Hay un total silencio del FEI con relación a esto. Fíjense que no contesta. En esa resolución no dicen que se inhibió. ¿Ahora qué van a hacer? Ah, yo creo que ahora el tostón lo tiene el FEI. Definitivamente, porque tienen que contestar, porque es que en efecto eso es un cuerpo colegiado y es por mayoría. Y no había un alterno. El alterno que trató de nombrar la gobernadora ayer, a pesar de que ella está siendo investigada por el FEI, o por lo menos esa fue la resolución del día antes, se lo colgaron. Un palito embarrado por las dos puntas. ¿Por qué? Porque ahora Nidia Cotto Vives y Rubén Vélez tienen que contestar. Pero
si usted se creía que se quedó ahí, no. También dice el licenciado Edgar Vega Pavón, y ya yo les dije de dónde, cuál es la relación de Edgar Vega Pavón, Tomás Rivera Chats, Roberto Alonso. Pues que ustedes se creen que también planteó Edgar Vega Pavón en esa moción, que una hija de uno de los jueces, Rubén Vélez, es una activista de la campaña de Pedro Pierluisi, y que Rubén Vélez participa del chijichijá en sus redes sociales con relación a Pedro Pierluisi. ¿Y quiénes finalmente se quedan enredados? ¿Quiénes finalmente son rehenes? Como bien dice Tomás Rivera Chats. De hecho, Carmen Mercado y compañía, no me acuerdo quién fue, yo creo que fue la doctora Martínez que me pidió que estuviera, que pusiéramos el audio en las redes. Ya está puesto en Facebook y ya mismo lo vamos a poner en Twitter. De ese audio que debe quedarse para la historia. Ese lo puede poner en la nevera, pero lo deja cerca del aditamento de la grabadora para que lo pueda escuchar. Ponlo en la nevera. Tomás Rivera Chats pidiéndole a Wanda Vázquez, exigiéndole que renuncie en el 2019. Y hoy a quien le pide que renuncie y que se investiguen es al FEI. Y en ese sentido, los rehenes, en efecto, es el sistema de justicia de Puerto Rico en contra de los puertorriqueños, que es al pueblo de Puerto Rico y todos los ciudadanos que viven en este país, que se supone que sirva ese sistema de justicia. Y Pierluisi, ¿qué opina de todo esto? Nada, yo no lo escucho desde ayer. Lo único que dijo ayer fue que le parecía impropio el nombramiento de Carlos Rodríguez Muñiz. Nivia Rodríguez López, tanto el FEI y justicia están muy, y ética están muy politizados. Ay, veremos a ver qué pasa con ética. Súper bueno tu comentario. Gracias, Edwin Ramos. Entonces, Dalila Lozano dice goleta. Rafael Torres, lo hicieron para referirlo al caucus del Supremo. Huele a toallazo. ¿Ya? Porque eso va a ir al tribunal. Va a determinar el FEI y eso va a ir por y para abajo a los tribunales. Lo que está pasando en este país no tiene precedentes, terrible. Así es, Lourdes, estaba perdida. Vamos al último tema, y no es el menos importante, que es el Departamento de Educación. Yo tengo muchos comentarios que hacer sobre esto, quizás mañana podemos ampliar porque ya nos queda muy poco, pero sí tengo que decir lo siguiente. Vi la conferencia de prensa. El secretario no puede contestar la mitad de las cosas. Se me pareció una conferencia de prensa de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, como el lunes dijera en la conferencia de prensa de las 10:30 de la mañana. Identificaremos esos fondos, los buscaremos. Ellos no tienen contestación. Hacen una conferencia de prensa para decir que van a hacer este proceso de cómo van a manejar este pote, pero no tienen claro si el pote es blanco o es verde. Realmente a ese nivel estamos en este país. El secretario, además de que dice que el sistema virtual empieza el 17 de agosto, le quiso corregir a un compañero que no es que el gobierno federal le da dinero al gobierno de Puerto Rico, es que ellos piden y se los dan. Secretario, dígale la verdad al país. El Departamento de Educación de Puerto Rico está bajo sindicatura. Los fondos federales que usted dice que ustedes los reparten a diestra y siniestra porque ustedes saben lo que están haciendo y porque ustedes le dicen lo que necesitan, están bajo sindicatura precisamente porque ustedes lo devolvieron a aquel momento en que era el correligionario suyo, era el secretario del Departamento de Educación, Víctor Fajardo. Porque el gobierno de Estados Unidos en el Departamento de Educación, en otras agencias también, pero vamos a hablar nada más que educación, no confía en lo que hace el gobierno de Puerto Rico con el dinero de los fondos federales. Eso por un lado. Dice el secretario que el 17 de septiembre va a haber el inicio presencial. Dice el secretario que hay asignado, pero no están comprados, 8.9 millones de dólares en fondos destinados a jabón, face shield, como dirían en country, mascarilla, batas y hand sanitizer.
Pero él dice que en este momento están en el proceso de identificar los suplidores para entonces comprar. Estamos a 22 de julio. El 17 de julio, supuestamente, todo esto debe estar disponible. Por un lado, va a ser virtual desde el 17 de agosto, pero el 17 de septiembre va a ser presencial. O sea que todo ese material que él dice que están en el proceso de comprar, lo anuncian hoy. Y están en el proceso de comprar. Tiene que estar disponible para clases presenciales. Las clases presenciales el 17 de septiembre. Históricamente, los huracanes en Puerto Rico, y yo me voy a ir tan para atrás como el 28, para que no digan después que es que soy yo, que tengo una teoría de la conspiración, del cambio climático, etcétera. La temporada de huracanes. Puerto Rico por lo menos ha tenido seis huracanes desde el 28, bien fuerte. San Felipe el 13 de septiembre. San Ciprián el 26 de septiembre. Santa Clara es el único que se aparta, 11 de agosto. Hugo, perdón, San Ciprián en el 32. Santa Clara en el 56, Hugo en el 89, el 18 de septiembre, George el 21 de septiembre del 98, Hugo en el 89, María el 20 de septiembre del 2017. Es decir, que el secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández, le dijo con la boca de comer a los periodistas hoy que las clases presenciales van a empezar en lo que históricamente se ha conocido como la semana más álgida. No fue que lo dije yo porque llamé a McDowell, no, 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 es porque históricamente esos son los huracanes que han estado, que han pisado tierra, o sea, que hemos tenido consecuencias en el último, el huracán María. Olvídese de los amagues de huracán que ustedes saben que a la menor provocación hay que suspender las clases. Y el secretario le dijo eso hoy al país, que empiezan el 17 de septiembre. Pero yo voy a hacer un comentario que me enviaron en el medio de la conferencia de prensa del secretario del Departamento de Educación con relación a este asunto. Y es una maestra del centro de la isla. Me voy. Obviamente no la voy a identificar y tampoco la escuela, pero es del centro de la isla. Primero se excusa porque no suele escribir, pero está altamente indignada. Lo más que me enoja es la hipocresía. No puedo ir a la playa, pero como soy maestra, puedo ponchar en donde lo hacen 50 o más personas. Además de disponer de dos baños solamente su escuela. No hay fuente de agua y el internet es intermitente. Nos quieren exterminar. Los de abajo, que somos la mayoría. Los que no tenemos en la escuela recursos ni limpian bien. Ella dice que su salón de clase el año pasado lo limpiaron todas estas veces. Cuando lo limpiaron, era solamente los escritorios y las superficies. Jamás tocaron lo demás. Ni hablar de lo que ha provocado los temblores. Porque también en el interior de la isla, en el centro de la isla, hay escuelas que sufrieron. No hay garantías de nada en este momento. Aduce que no hay garantía de la cobertura de plan médico, gastos funerarios, hospitalización y mucho menos hay condiciones higiénicas en las escuelas. Y aquí tengo que decir lo que dijo, porque ese es su comentario y yo quiero ser honesta con ustedes. Y los periodistas de lo único que hablan es sobre las laptops. Sí, estoy de acuerdo. La crítica la aceptamos. Esos son los maestros del sistema público y las maestras del sistema público
al que lo que yo único escuché decir a Eligio Hernández fue que todo el mundo se tenía que proteger, que la responsabilidad es individual, que la responsabilidad de papá, mamá, a mí cuando hablan con ese chiquiteo me revienta porque es una condescendencia bien de manipuladores. Ese es el gobierno. Y como muy bien dice Alex Maldonado, ese es el desgobierno que tenemos hoy. Ese es el gobierno que pretende decirle al país, y su gobernadora le dice al país, que le importa la salud de los puertorriqueños. No, lo que le importa es contratar a un abogado que la defienda del caso que tiene en el FEI. Que ni del COVID está hablando. Ayer dijo que iba a emitir un mensaje por la tarde. ¿Ustedes escucharon algo? No. Porque lo único que le importa es defenderse. Perdón, no fue ayer, fue el lunes. Defenderse de lo que está ocurriendo, de la crisis que tiene política y que la ha convertido en una crisis constitucional, porque de esa manera es que está interfiriendo el Ejecutivo y sobre todo la Fortaleza en los procesos de justicia en Puerto Rico. Porque atañen a la gobernadora de Puerto Rico y al secretario de la gobernación. Pero si el niño a la vez que entra a la escuela uno no tiene control, así mismo, Carmen Mercado, ¿será que las madres y padres tienen que ir con sus hijos a la escuela a protegerlo? ¿Ustedes saben lo que le contestó Eligio Hernández al compañero Osmán Pérez cuando habla, le cuestiona? Oiga, aquí hay mucha gente que ustedes le van a entregar una computadora que no tiene que comer, que tiene problemas para acceder al dinero, para llevar dinero a su mesa. ¿Y qué pasa si esas computadoras finalmente las tienen que vender para comer? Osmán, literalmente, lo voy a citar. Literalmente le dijo, Osmán, eso va a tener rastreo satelital y van a recibir una visita de la policía de Puerto Rico. En serio, secretario. Que usted le está diciendo al país hoy que si esas computadoras se desaparecen, usted va a meter la policía en las casas de las familias puertorriqueñas. Cuando hay hoy 600 policías que están en cuarentena positivos al COVID. Cuando no hay un policía en el condado que atienda los problemas que está teniendo de seguridad el área por las diferentes peleas que se forman entre turistas y no llevan ninguna mascarilla. Y el gobierno de su gobernadora, Wanda Vázquez Garcet, emitió una orden ejecutiva diciendo que era ilegal no portar la mascarilla. Y usted le dice al pueblo de Puerto Rico que los policías se van a meter en las casas de la gente para buscar la computadora que se llevaron. Ese es el Eligio Hernández. Pero lo último que dijo Eligio Hernández, que me pareció más terrible todavía, es que lo confrontan con el año escolar que comienza, con todas las incongruencias en que ellos dicen que va a pasar, pero que todavía no han hecho lo que tienen que hacer. Dicen que es la primera vez en la historia que todas las escuelas van a tener un psicólogo o una psicóloga. Son 857 escuelas. Y que también van a empezar el año escolar con un enfermero o enfermera en cada escuela, pero después tiene que aceptar que están buscando el reclutamiento de un 50% más de los 434 que hubo el año pasado. Pues entonces no los tienen todos. Entonces, no los tienen todos, secretario. Todavía están buscando dónde van a meter 400 y pico de vagones para dar clases en el sur. Todavía al día de hoy. Y él alega que empiezan las clases virtuales el 17 de agosto versus el 17 de septiembre presenciales. No tienen contratados el área donde van a poner esos vagones. Pero se supone que les creamos que son 857 enfermeras o enfermeros y 857 psicólogos o psicólogas. Acá en Florida los padres radicaron una demanda porque constitucionalmente se supone que las escuelas sean seguras y en tiempos de pandemia no lo son. Claro. Una pregunta. Para ser secretario de Educación tienen que utilizar un lazo, no corbata. Ay, Frank. Y lo último que voy a decir, porque ya nos tenemos que ir, es que
a las 4:30 y lo puse exactamente a las 4:30 de la tarde, a mí me llamaba la atención que no había mencionado a la gobernadora. Mencionó a la gobernadora 3-4 veces el secretario, porque dice que los fondos que le dieron para teleeducación no los dio la gobernadora. Los fondos que le dieron para materiales preventivos no los dio la gobernadora. Los fondos que le dieron para bandejas to go, comedores escolares, no los dio la gobernadora. Juzgue usted. Estamos en el gobierno de Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral. Ricardo Rosselló Nevares nos dejó el pasado 22 de julio con mucha fuerza. Mucha fuerza en una demostración de mucha gente en aquel momento. En medio de la pandemia no se puede salir a ese nivel. Aquí está lo que estamos viviendo con un gobierno que a todas horas, no voy a decir todos los días, a todas horas nos sorprenden con algo nuevo. Y para que no sea sorpresa, vamos a ver si ha pasado algo antes de irnos, que no vaya a ser que como ayer nos demos cuenta que hay mucho más en el tintero. Ah, no, es otra cosa. Así es que, gente, a los maestros y maestras del sistema público, nuestra solidaridad siempre con ustedes. Saben que Bonita Radio, lo que necesiten ventilar, lo que necesiten que comparemos notas, que hablemos de la realidad de los maestros y las maestras y los maestros, nos parece súper importante. Aquí estamos siempre haciendo el proyecto periodístico que queremos hacer. Y para nosotros es importante hablar desde sus necesidades y siempre solidarios con el esfuerzo y el trabajo que hacen, a pesar de todo eso que nos describió esta maestra del centro de la isla. Dice Milagros, y luego se atrevió a decir que ahora nos toca a los maestros demostrar lo que estamos hechos. Sí, no, es que fue fuerte. Yo realmente no lo podía creer. No lo podía creer. Y que él no puede hacer nada. Que él no quisiera que esta fuera la realidad, pero esto es lo que hay, cada uno es responsable. Increíble. Gente, recuerden, estamos en bonitaradio.net, que allí usted puede donar, que todavía puede hacerlo en esa página a través de tarjetas de crédito o PayPal, que en Fundación Periodismo 21, en ATH Móvil, Fundación Periodismo 21, ATH Móvil, el área de negocios, también puede enviar su donativo. Y cheque o giro postal a nombre de Fundación Periodismo Siglo 21. A todos los que lo han hecho, mil gracias, y esperen que por ahí les va una cartita de agradecimiento. Wanda Conde, gracias Carmen Eni por toda la información que nos trae. Wanda, gracias a ti que estás siempre desde el oeste, agradecida de tu sintonía. Importante, compartan. Estamos muy bien en los números y vamos a seguir creciendo porque nuestro compromiso es estar aquí, haciendo el periodismo contestatario, de profundidad y de análisis. Desde los periodistas. Mañana está conmigo el compañero Manuel Ernesto Rivera. Hoy no pude hablar de eso. Mañana a las 11 voy a hablar de algo importante que sacó hoy en su programa relacionado con las pensiones y WIPR. Y como siempre, recuerden, descansen, pásenla bien. Vega Alta Coop, no se olviden de que ese es una sucursal, una de las instituciones del sistema financiero puertorriqueño que nos hace mucho bien, y allí encuentra cualquier producto para acceder al acceso del sistema financiero como usted se lo merece y como ellos lo hacen. Buen Vecino Café, como siempre, The Winery Outlet, Rolando Fernández, espero que esté mañana con nosotros, pero no se olvide que allí usted puede comprar su vino, él siempre lo puede orientar y sobre todo le paga por la misma página y él se lo lleva. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana en Esto es lo Último. Gracias al compañero David Esperón siempre por su apoyo y por la paciencia a veces que tiene conmigo. Hasta luego, hasta mañana.